Bienvenidos a una emisión más donde el deporte local, regional y estatal se concentra en un solo espacio con el acontecer a diario deportivo y aquí iniciamos Flash Deportivo. Continúa la jornada 6 de básquetbol varonil libre en el Casino Tomás Bueno Peralta y para el viernes 2 de junio. Estos serán los partidos que se realizarán en el Casino Tomás Bueno Peralta. A las 7 y media de la noche, Veteranos contra Quecambas. 8 y media de la noche, Chontales contra Tiburones. La serie de playoff de básquetbol comunitario sigue con viento y popa, esto debido a que los equipos están dando el todo por el todo y estos son los resultados del segundo partido de la serie de playoff. Bulls vence a Tecolutilla por un marcador de 40-31. En este encuentro, Bulls empató la serie y se llevará a cabo un tercer encuentro para definir quién será el finalista. En el segundo encuentro, Warriors de Gregorio Méndez vence a Leones de Aldama por un marcador de 30-20. En este partido, Warriors venció a Aldama en el segundo encuentro, en donde Warriors es el primer finalista y está a la espera de los resultados de Bulls contra Tecolutilla. El tercer partido de la serie de playoff de básquetbol comunitario se llevará a cabo el sábado 3 de junio en la ciudad de Tecolutilla a partir de las 6 de la tarde, donde Bulls se enfrentará a Tecos de Tecolutilla para definir quién de los dos será el siguiente finalista para determinar quién se enfrentará contra Warriors en la gran final de este torneo de básquetbol comunitario. Estos son los partidos de la Liga de Fútbol Infantil que se jugarán este viernes 2 de junio en los campos de la Unidad Deportiva, el cual están en la recta final tanto en semifinales como en los partidos finales de ida. En la categoría hormiga, en las semifinales de ida, a partir de las 5 de la tarde, en el campo 1, Dragones contra Cachorros. De la categoría panda, que es la final, también partido de ida, a las 6 de la tarde en el campo 1, Dragones contra Cachorros. De la categoría canguros, también en la etapa de semifinales, a las 7 de la noche en el campo 6, Cachorros contra Tecolutilla. Y en la categoría cebra, que se estarán jugando el repechaje, a las 7:15 en el campo 5, Chocolateros contra Aldama. A las 8:15 de la noche, en el mismo campo, Dragones contra Santa Cecilia. En la Liga de Fútbol Femenil de Comalcalco, estos serán los partidos para este sábado 3 de junio, que también se estarán realizando en los campos de la Unidad Deportiva. A las 9 de la mañana en el campo 3, Viva Tabasco contra Femenil Chichicapa. A las 10 de la mañana en el campo 2, Águilas del Cecite contra Tecnológico de Comalcalco. Y a las 10 y media de la mañana en el campo 3, Santa Cecilia contra Cunduacán. En la Liga de Fútbol Juvenil de Comalcalco de las categorías sub-13, sub-15 y sub-17, estos serán los partidos para este sábado 3 de junio en los campos de la Unidad Deportiva. En la categoría sub-13, a las 8 y media de la noche en el campo 1, Dragones contra Académicos. A esa misma hora también de las 8 y media de la mañana, pero en el campo 2, Aldamas contra Independencia. En la categoría sub-17, a partir de las 10 de la mañana en el campo 1, Aldama contra Tecolutilla. En esa misma hora de las 10 de la mañana, pero en el campo 2, Gaitanes contra Chontalpa. Y a las 11 y media de la mañana, en el campo 2, Dragones contra Deportivo Azules. Estos son los partidos de la Liga de Fútbol Comalcalco Libre para este fin de semana, tanto en los campos de la Unidad Deportiva como en los diferentes campos de las localidades. Para el viernes 3 de junio en la Unidad Deportiva en el campo 3, a las 7 de la noche Manchester City contra Selección Aldama y a las 9 de la noche Deportivo Huetas contra Chontalpa.
para el sábado 4 de junio en la unidad deportiva, también en el campo 3, a las 7 de la noche, Santa Amalia contra Atlético 11 de febrero. A las 9 de la noche, Santa Cecilia contra Real Méndez. Para el domingo 5 de junio, en los campos de las localidades, estos serán los partidos. A las 10 de la mañana en el campo Aldama, Punta Brava visita a Manchester. A ese mismo horario, a las 10 de la mañana en el campo Zaragoza, Generación 81 visita a Real Zaragoza. Y a las 10 de la mañana en el campo Tecolutilla, Deportivo 11 de febrero visita a Real Tecolutilla. En el Rey de los Deportes, estos son los partidos para este fin de semana, domingo 4 de junio, en los diferentes campos de béisbol de las comunidades a partir de las 10 de la mañana. Del grupo 1, Diablos de Sargento López reciben a Guerreros de Comalcalco. Amigos de Quimitos reciben a las Águilas de Mangal. Cachorros de Chichicapa reciben a Independencia Segunda Sección. Titanes de Hidalgo reciben a Cardenales de Cupilco. Del grupo 2, Tigres de Pino Suárez reciben a Gigantes de Colonia Sur. Cacauteros del Guayo Tercera reciben a los Bravos de Gutiérrez Gómez. Tecos de Tecolutilla reciben a Naranjeros de Naranjitos. Y Toros de Villa Aldama reciben a los Reales de Zaragoza. El Ayuntamiento de Comalcalco, en coordinación con la DECUR y la Coordinación Deportiva de este municipio, continúa invitando a los equipos de voleibol del municipio para que se inscriban en el torneo de voleibol que iniciará el 11 de junio a las 10 de la mañana. La junta previa será este 31 de mayo a las 4 de la tarde en las instalaciones del Casino Tomás Bueno Peralta. Así que las inscripciones siguen abiertas para este torneo de voleibol 2017 que iniciará el 11 de junio. Para mayores informes se puede comunicar al 933-32-70284. Ahora nos vamos a la tierra del Cangrejo Azul con la jornada de softball varonil del 30 de mayo al 2 de junio, que se realizan tanto en el Estadio Maximino Domínguez como en la Unidad Deportiva de Paraíso. De softball varonil, para el viernes 2 de junio a las 8 de la noche en el Estadio Maximino Domínguez, Comisión Federal de Electricidad reciben a los Indios. Así que quedan todos cordialmente invitados para apoyar a estos equipos favoritos, tanto en el Estadio Maximino Domínguez como en la Unidad Deportiva, para seguir fomentando el deporte y sobre todo convivir en familia. Jaguares Sagrados de Tabasco, del municipio de Paraíso, convocan a todas las niñas y jovencitas a participar en la temporada de Tocho Femenil 2017 en la modalidad de 5 contra 5, donde los entrenamientos se realizan de lunes a viernes en el campo de la Colonia Petrolera de 6 a 7 de la noche. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 993-308-1746. Así también, si eres estudiante o nacido en 1999, 2000 y 2001, Jaguares Sagrados de Tabasco de Paraíso invitan a todos los jóvenes a jugar fútbol americano de la categoría juvenil 2017. Los entrenamientos se llevan a cabo de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche en el campo de la Colonia Petrolera. Para mayores informes también se pueden comunicar al teléfono 993-308-1746. Así que invitamos a todos los jóvenes y niñas y niños a que participen en estas convocatorias que Jaguares Sagrados de Tabasco del municipio de Paraíso hacen invitación a estos jóvenes a participar en los diferentes torneos y sobre todo las temporadas tanto femenil como varonil.